El Tour del Maíz y la Chicha es un recorrido por el centro histórico de la ciudad donde se muestran los relatos, cuentos y hechos que nos llevarán a conocer la historia y la evolución de esta legendaria bebida fabricada a base de maíz. Algo interesante del Tour de la Chicha es que comenzamos con la visita al Museo de la Chicha para conocer precisamente ese trasfondo histórico, cultural y social de las comunidades indígenas de este territorio, principalmente la cultura muisca. Y hacemos un ritual y cata de bebidas ancestrales, que son guarapo, suque, chirrín, chichicha, son 100% artesanales, hechas en este caso dentro del museo. Es una historia de tradición indígena muy bonita. Para rescatar la memoria de los orígenes de los bogotanos y descubrir la historia de esta magnífica bebida ancestral, se hace un ritual y cata de bebidas como el guarapo, el zuque, el chirrinchi y la chicha. Entonces, en base a esa falta de arraigo y de sentido de pertenencia, sale esta maravillosa idea llamada Museo de la Chicha. Es decir, el nombre original no es chicha, es facua. Entonces, pues ha sido muy interesante, ha sido una experiencia totalmente de arraigo y de sentido de pertenencia, porque estas bebidas están intrínsecas en nuestra memoria genética. Parte de la cosmovisión y cosmogonía muisca, que éramos politeístas, se recrea pues las bebidas, entre otras la facua, mal o bien conocida como chicha, que representa el hemisferio izquierdo al femenino y a madre luna. El suque, hemisferio derecho masculino, padre sol. El guarapo y el chirrinchi son bebidas que llegan con Alonso Ojea, nuestros hermanitos españoles, y la raza negra y la caña de azúcar. Entonces el guarapo es energizante, que aún lo siguen utilizando nuestros hermanos aborígenes o nativos y los campesinos. A través del guarapo se destila y se obtiene el chirrinchi. El tour es un viaje a través de las tradiciones de la cultura muisca, recorriendo diferentes escenarios y mostrando la otra parte de la historia. Vamos a pasar por diferentes escenarios asociados principalmente a esa cultura indígena que incluso la gente aquí no conoce, desde la época precolombina hasta la época actual, pasando por las diferentes épocas, colonial, republicana, contemporánea, hasta la actualidad. Entonces vamos a ver no solo, digamos, la historia, sino el trasfondo, sino vamos a visitar sitios muy bonitos, como en este caso son murales dentro de la Candelaria asociados a la cultura indígena, como son los de Oscar González Guache, que gentilmente nos colaboró con un mural que tuviste en este caso, Carlos Trilleras, que con su amigo tiene el café que se llama Nuestra Herencia, también donde Doña Tere, que es en la Perseverancia, donde tenemos en este caso también otra toma de chicha, que era conocido como el Barrio Obrero y que allá toman chicha de forma impresionante, por eso tienen también su festival de la chicha y la dicha, que hacen generalmente en el mes de octubre. Y visitamos diferentes escenarios precisamente asociados a la historia tanto del maíz, pero principalmente de la chicha en las diferentes épocas y contextos colombianos. En una ruta que dura aproximadamente 3 horas, se narran las costumbres alrededor de la chicha, bebida propia de las más importantes ceremonias y rituales indígenas que con el tiempo dieron paso a un consumo por placer o por costumbre. Yo creo que la principal recomendación es que si quieren venir a divertirse y conocer, digamos, otra forma, otro trasfondo de nuestra cultura, yo creo que este es el recorrido perfecto para ellos. No solo porque vamos obviamente a degustar chicha, a divertirnos y lo demás, sino que van a conocer la historia de nuestro territorio visto desde otra dinámica. Generalmente acá cuando tú haces un recorrido se habla de historia, mucho de grafitis, pero nosotros lo que hicimos fue una mezcla de diferentes escenarios y aspectos, de tal manera que lo que hicimos fue vincular muchas cosas, pero que al darse cuenta hay un hilo conductor que lleva principalmente a que las personas reconozcan su patrimonio e identidad cultural. El centro de Bogotá es uno de los lugares más turísticos y más visitados por los extranjeros que llegan a la capital. Sin embargo, este tour es una gran oportunidad, tanto para locales como foráneos, para conocer la historia del maíz y la chicha.